başında, kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben. En yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. El destino de Melek. Sidi bin Azim. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Un incendio en los negocios? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Está bien, Azim. Cuelga ahora. ¿Qué es lo que te dijo? La plaza se está quemando. ¿Qué? Debemos ir ahora. ¿Qué? No. No puede ser. Keren, cuida a tu hermano. No lo dejes solo. Se quemó. El sustento para mi bebé se está quemando. ¿Por qué pasa esto? Oye. No eres la única que conoce las costumbres sobre las sales y espejos. No tuvimos una boda extravagante, pero ahora eres mi mujer. Estás loco, de verdad. Mitad, soy muy feliz. Mira, construimos nuestro hogar. ¿Qué fue lo que te dije? Mira, estamos en nuestra casa. Zainel me llama. Oye, responde, ¿y si es importante? Puede esperar. Mitad, debe ser importante para llamar a esta hora. Sí, dime, Zainel. Mitad se quemó, todo está perdido. No entiendo de qué hablas, ¿qué se perdió? ¿Qué se está quemando? La plaza, Mitad. Estamos devastados, por favor, ven. ¿Se quemó la plaza? Thank you.
¿Ya le informaste a mi padre? ¿Y Mahmud también ya lo sabe? Así es, aquí están. Mitad. El señor Sayid está muy mal. Él está devastado. De acuerdo, voy en camino en este momento, no te preocupes. ¿Podría conducir más rápido? Es algo urgente. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se incendió esto? Mi tienda se pudo haber quemado. ¿Quién va a pagar por este daño? Ya deja de quejarte. Mira, tu tienda está bien. ¿Puedes dejar de hacer que todo se trate sobre ti? Mira, ya tenemos suficiente como para lidiar contigo. Solo estoy preguntando cómo se inició el fuego. Creo que es obvio cómo inició. Todo el tiempo están cocinando su kebab, pero nunca siguen nuestras medidas de seguridad. Alpay, por favor, es suficiente. Espera un segundo. Mira, estoy seguro de que este fuego se originó en la estufa. Y sabemos que la familia Karadag está muy confundida. Y si dejan prendido el fuego, se hace un incendio. ¿Bien? ¿O no, Mahmud? Alpay, guarda silencio. Ya vámonos. Suéltame. Alpay. Debería darles vergüenza a todos. Miren, su propiedad se quemó por su restaurante barato. Y por eso no dicen nada. Qué lástima por ustedes. Ya me voy. ¡Bravo! Muy bien. Te juro que lo voy a apuñalar, papá. Mahmud. No sé cómo le tienes paciencia. Yo creo que ese hombre tiene razón. Pudo ser su estufa. Puede ser la causa. ¿Quién sabe si la apagaron? Mahmud, ¿apagaste la estufa al irte? Papá, ¿es en serio? ¿Alguna vez has visto que nos vayamos a casa sin hacerlo? Te pregunté si tú la apagaste o no. Mira, papá, tenía otro trabajo. Me fui temprano. Pero los chicos siempre la apagan. No pienses como él. Solo espero que no tengamos que ver con esto. Lo siento mucho. ¿Papá? ¿Estás bien?
¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me dirá qué pasó? Mahmoud no apagó bien la estufa. Eso fue lo que pasó. Oye, no estés diciendo tonterías porque me vas a hacer enojar. ¿Acaso tú me viste? Dime si me viste. Es fácil acusar a alguien, ¿verdad? Zeynel. Zeynel, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Me siento muy mal. Estoy arruinado. El daño es enorme. No creo poder con esta carga. Nos levantaremos de esto. Nadie se va a quedar solo, ¿sí comprendes? Solo es un edificio. Y nadie murió. Piensa en eso. Suegra, no camines en círculo. Siéntate. Ay, me duele el corazón, Vildad. No puedo ni respirar. No, solamente estás enojada con mi suegro. Que Dilan te prepare un satar, eso te hará sentir mejor. No, no. No quiero nada ahora mismo. Ah, mi suegro ya vino. Oh, tu suegro llegó, sí, aquí viene. Solamente él sabe cómo me va a calmar. ¿Está la señora Sunrut? ¡Señora, rápido! ¡Venga! ¡El restaurante! ¡Se está incendiando! No es posible. Te llevaré con un paramédico. ¿Te encuentras bien? Hay alguien inconsciente dentro. No pude sacarlo por el fuego. Tenemos que volver a entrar. ¡Jalil! ¡Creo que hay alguien adentro! ¡Jalil! Por favor, hagan algo. Todavía hay alguien adentro. ¡Jalil, no! Pensamos que estabas adentro del edificio, que habías muerto. Pero no puedo encontrar a mi padre. ¿Quién? Que no está mi papá. ¿Qué? ¿Era Kumalí quien estaba adentro? ¿En dónde está Kumalí? ¡Kumalí! ¡Kumalí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tengo que entrar! ¡Mi padre está adentro! ¡Déjame ver, por favor! ¡Señor Kumalí! ¡Papá! ¡Señor! ¡Debo salvarlo! ¡Papá! 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 ¡Tengo que entrar! ¡Mi padre está ¡papá! Dentro! ¡Papá! 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 ¡Regresa! ¡No, por favor! ¡Papá, espera! ¡No entres! ¡No, papá! ¡Por favor! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Mitad, ya! ¡No, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Espera, mitad! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mitad! ¡Papá! Thank you.
pasó, hijo? ¿Está allá adentro? ¡Kumalí! 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 ¡Madre! ¡No, Kumalí! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! Papá, ¿estás bien? Mira su brazo. A ver, que te revisen. Ya no. No puedo estar así. Tengo que estar cerca de tu padre. Madre, no te van a dejar hacerlo. Solo te dejarán si está despierto. Pero no puede dormir sin mí. ¿Cómo va a dormir? Suegra, ya cálmate. Todos los doctores están cuidándolo ahora. No te preocupes, va a estar muy bien. Kumalí me llamó esta tarde, pero no le quise responder. Todo es culpa mía. Papá, no debes culparte por eso. Además, lo salvaste y terminaste herido. En la ambulancia me revisó un paramédico. Todo está en orden. Papá, pero no te revisaron aquí en el hospital. Que ya me revisaron. Oye, Kumalí está adentro luchando por su vida y tú quieres que me preocupe por un rasguño. Me siguió llamando y no le quise contestar. Debí haberlo hecho. No dejo de pensar en eso. Debía haber cuidado mis palabras. No debía haber dicho eso. Pero no pude controlarme. No me acostumbré a que no estuviera. Si no le hubiera dicho eso, no se hubiera ido. Se marchó por la carga que sentía. Oye, no lo sabías. Ya no te culpes. La verdad es que no puedo entender qué estaba haciendo él ahí a esa hora. ¿Cómo puedo saber? Señor Jalil. Doctor, ¿cómo está mi papá? ¿Ya pudo abrir los ojos? Él aún no se ha recuperado. Tiene una intoxicación severa por estar muy expuesto al humo. Él tiene muchas quemaduras. Tendrá que continuar un tiempo en observación. Pero va a estar bien. Además, tiene un problema en el corazón. Cuídelo mucho, doctor. No se preocupen. Conocemos bien la condición del paciente. Sin embargo, como acaba de decir, el paciente cuenta con una condición crónica, lo cual dificulta mucho su recuperación. Se encuentra muy débil.
Con permiso. Gracias. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que vamos a hacer? No podemos solo esperar. ¿Kerem? Mamá, ¿qué pasó? ¿En dónde están? Estamos en el hospital. El señor Kumali está muy delicado en terapia intensiva. ¿Qué estás diciendo? ¿Y los demás están bien? Todos estamos bien, excepto el señor Kumali. También la plaza tuvo muchos daños. Seguro el abuelo está devastado. No te imaginas cuánto, Kerem. Tu abuelo se metió al edificio a sacar a Kumali del fuego. Está muy triste. ¿Estás hablando con tu abuelo? Quiero hablar con él. Mamá, mi tía quiere hablar con el abuelo. No está aquí ahora. Me quise alejar un poco para poder contarte lo que pasó. Mamá no está cerca del abuelo. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? Bien. Estoy bien, Kerem. Lamento mucho lo que está pasando. En serio, lo siento, hijo. Como sea, dile a tu tía que la llamaré y que no se preocupe, hablaremos más tarde. ¿Le avisas? Bueno, claro. Cuídate mucho. Siguen esperando, pero no es nada serio. ¿Pero qué hacía Kumali tan tarde adentro del restaurante? Sumrut debe estar sufriendo. Me llama un número desconocido. Qué raro, podría ser Omer quien me esté llamando. ¿Crees que se enteró? No creo que le hayan dicho algo. Pero si es él, ¿cómo le diré? Si es él, pregúntale cómo está y cuelga sin decirle. No asustes al pobre muchacho mientras está en la milicia. ¿Hola? Cariño, soy Omer. ¿Cómo estás, Omer? ¿Te encuentras bien? Sí, bien. ¿Qué pasó? Tu voz se oye extraña. ¿Te pasó algo? No, ¿por qué lo preguntas? Defne, ¿se encuentra todo bien allá? Dime la verdad. Así es, todo está bien. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué sucede? Nada, solo estaba preocupado. Llamé a mi abuelo, pero no respondió. Omer, todos estamos bien aquí. No te preocupes. Mira, todo está bien. Defne, no me ocultas nada, ¿verdad? ¿Qué te podría estar ocultando, amor? No sé, tengo un mal presentimiento. Siento que algo malo pasó. Oye, ¿has pensado en mí? Sí, claro, es obvio. Te extraño demasiado desde que llegué. ¿Y qué tal la película? ¿Te gustó? Sí, estuvo muy bonita y muy emocional. Lloré mucho. Omer, tengo que irme. Mi abuelo me está llamando. ¿Hablamos después? No olvides que te quiero. Yo también, Omer. Oh, tía, si Omer se entera de que le pasó algo a su abuelo, sé que no lo soportará. ¿Qué hacemos? No pienses así, hija. No le pasará nada. Vas a ver que saldrá del hospital muy pronto. Meihan, recoge esto, por favor. Oye, baja la velocidad. ¿Estás ciego? ¿Qué demonios te sucede ahora? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Qué sucede? ¿Sientes lástima por tus amigos comerciantes? ¿Estás molesto? Fuiste tú, ¿verdad, idiota? Sí, yo fui. ¿Y qué harás? Yo fui. Así es la venganza, ¿lo entiendes? Y yo no me quedo de brazos cruzados como tú. Eres un imbécil. Por tu culpa ahora todos mis planes se fueron al diablo. Y todo gracias a tu estupidez y falta de sentido común. De verdad eres un estúpido. ¿Tu plan? ¿Cuál plan? No hemos podido avanzar un paso desde que hablamos. Y gracias a tus planes hemos tenido muy mala suerte. Estuve en prisión. Eso es porque no tienes una pizca de sentido común. Alguien pudo haber muerto en el incendio que provocaste. Hubieran sido más de ser por mí. Mira, Pai. Mira. Eso no lo acordamos. ¿Acordamos eso? ¿Eh? ¿Acordamos eso?
Porque matar a alguien es muy fácil. Apuntas a la cabeza y jalas el gatillo. Pero eso no es venganza, idiota. Tenemos que hacer que sufran y quieran morirse mientras están vivos. Eso es mucho peor que morir quemado, ¿entiendes? ¡O eres estúpido! Ya me cansé de jugar a la mafia contigo. Estoy harto. Vaya. Mi mejor amigo ahora es mi enemigo. No te preocupes. ¿En dónde debo parar contigo? Alpay, ¿por qué no entiendes nada de lo que digo? No soy tu maldito hijo. Y ya me cansé de que me aconsejes. Yo también ya me cansé de limpiar todos tus desastres. ¡Contrólate por una vez! ¿Y si no quiero? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Melek? ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? ¿Estás bien? Estoy bien, gracias, señor Feyyaz. El señor Kumali estuvo en un incendio. Lo sé, espero se mejore. ¿Cómo está Kumali ahora? Está en terapia intensiva. Estamos esperando. Lo siento, espero que todo vaya bien. Yo también. Déjame ir a revisarlo. Gracias. Oye, estás siguiendo tu tratamiento, ¿verdad? Claro, me haré unos análisis. Pero toma el medicamento. Cuando tenga los resultados, ven a verme. Claro, está bien. Que mejores. Gracias. ¿Tú qué tienes? ¿Qué análisis? No entiendo. ¿Recuerdas que mi nariz sangraba? El doctor me pidió que me hiciera unos análisis. ¿Ya conseguiste una venda para tu brazo? Sí. No te preocupes por eso. ¡Cadrillé! Dime qué sucede, cariño. ¿Sabes que el restaurante de mi abuelo se quemó hoy? ¿Ahora dónde aprenderé lo que me iba a enseñar? Ay, mi amor. Tenemos otra cocina en esta mansión. Puedes aprender de Beihan, corazón. ¿Qué te parece? ¿Pero en dónde van a preparar kebab mi abuelo y mi tío? Ay, pero cariño, ya no pienses nada de eso. No estés triste. Van a encontrar alguna solución. Pero antes iba al restaurante y jugaba mientras me enseñaban. ¿En dónde voy a aprender ahora? Tenemos un patio enorme aquí. Puedes jugar y aprender mucho. Pero entonces, ¿quién va a jugar conmigo aquí? Ay, yo jugaría contigo, pero ahora tengo bebés en mi vientre y no puedo correr. Quisiera que nacieran más rápido para poder jugar con ellos. Yo también quisiera, pero no estés triste. Cuando nazcan, podrás jugar mucho con ellos. Vas a ser su hermano mayor, ¿verdad? Uh-huh. Y vas a correr con ellos para todos lados. Te llevaré para que duermas. ¿Tienes sueño? Te llevaré a tu habitación. ¡Vamos ya! Es muy difícil. Al ver esto, no puedo evitar culparme por todo. En lugar de poder estar con él, solo puedo tocar sus pertenencias. Créelo, ahora te entiendo mucho mejor, Melek. Haces un sacrificio enorme al esconder tu enfermedad para no preocupar a tu padre. Son lo más preciado que tenemos, Jalil. De verdad. La verdad no los culpo porque se enojen con nosotros. Así los queremos. Aunque estén molestos. Porque siempre están pensando en nosotros. Tengo miedo. Por primera vez tengo miedo. ¿Qué haré si algo le pasa a mi padre? No sé cómo lograr apaciguar este miedo. Resulta que el hecho de que él esté presente en mi vida hace que esté vivo. Cuando nos enteramos del incendio, sentí que mi corazón se detuvo por un momento. Pensé que algo te había pasado. Creí que estabas ahí dentro. No imaginas el miedo que tuve.
ahí entendí cuánto nos queremos. No te imaginas, tenía mucho miedo. Nos prueban con nuestros seres amados. Nos dañamos tanto pensando que mañana podremos arreglarlo. Pero a veces, cuando menos lo piensas, el tiempo se detiene para un ser amado. Tu padre se va a despertar. Lo hará. Y va a estar a un lado de mi padre como antes. No es muy tarde. Estoy segura de que se perdonarán cuando se despierte. Lo sé muy bien. De verdad lo creo, porque por ti aprendí a tener esperanza y no rendirme. Por favor, sé fuerte. Estoy aquí. Estoy acompañándote con mi esperanza y con mi corazón. Tienes que ser fuerte. Hazlo por él. Sé que estará bien. Lo superaremos. Por fortuna me quemaste un ala, Kumali. De lo contrario, ¿cómo hubiera vuelto a ti? Te digo algo. La enfermera preguntó por mi brazo. Le dije que me había quemado. Pero por dentro, me vendo esperando que pasara. Pero no va a pasar hasta que te levantes. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando hablábamos en las esquinas del hospital, Kumali? No es momento de que te vayas, sino de que hablemos de nuevo. No seas necio y despierta, Kumali. Si no quieres hacer las paces, lo puedo entender. Podríamos seguir peleando si quieres, pero cumple con tu promesa. Me lo prometiste cuando estábamos en el ejército, Kumali. Levántate. Por lo menos, continuemos peleando si quieres. Pero no me dejes, Kumali. Levántate. Es muy difícil, Zainel. Incluso ver este lugar me duele. Mis recuerdos de la infancia, todo fue destruido. Uno por uno, mis recuerdos se quemaron. ¿Sabes? El fuego no solo quemó nuestra cocina, sino al corazón. Tienes razón, así se siente. No sé qué hicimos mal o a quién le hicimos daño, pero fue un castigo grande. Quizás yo ocasioné esto. ¿Qué? ¿Qué tienes que ver? Nunca debí haber dejado este lugar, Zainel. Aunque no me pudieran ver a la cara, nunca debí haberme marchado de aquí, porque quizá pude haber prevenido todo esto. Aún no sé cómo, pero estoy seguro que pude haber hecho algo. Vamos, Mitad. ¿También crees que es culpa de tu hermano? Ay, Zainel, ¿sabes cómo ha estado últimamente y cómo siempre parece ausente? Quizá olvidó apagar la estufa, no sabemos. No quiero pensar que fue él. No quiero creer eso, pero... como sea... igual ya está hecho. Veremos hacia adelante, pensaremos positivo. Levántate y vámonos. ¿A dónde? Vamos, arriba. Vámonos. Espera, ¿ahora dónde? No preguntes, solo vamos. Ven. Karadağlar karşımda.